Bienvenidos al segmento Vagando con PH. Nos encontramos en este destino tan especial, siempre en Chalatenango. Este segmento está destinado para conocer los diferentes atractivos naturales y culturales del municipio y departamento de Chalatenango. Nos encontramos en nada más y nada menos que San José, en el cantón San José. Y este segmento es especial porque está destinado específicamente para que conozcamos particularmente de un destino que tiene Chalatenango. Es un rincón mágico en el cual vamos a identificar parte de los servicios y de los productos que ofrece la Teca de Don Napo. Así es que vamos a escuchar una pequeña entrevista sobre lo que este lugar oferta. Así es que bienvenidos a este segmento Vagando con PH. Bueno, bienvenidos a la Teca de Don Napo. Gracias por visitarnos y decirles cómo es que nace este proyecto en realidad. Nosotros nacimos más o menos hace como 14 años pensando en un proyecto piscícola, pero con el transcurso del tiempo hemos ido mejorando nuestras instalaciones y nos hemos dado cuenta que los proyectos, al ponerle agregados, son los que se obtienen un mejor resultado. Así es como nosotros nacimos, como proyecto piscícola. Tuvimos la oportunidad de especializarnos en la cocina. Contamos con un chef, en este caso soy yo, más el personal, mi familia, que ha sido de gran apoyo para mí. Comentarles el porqué de la Teca de Don Napo. La Teca es mi mamá. Es un apodo que le puso una nieta a ella. Y de Don Napo, que era mi papá, que en paz descanse. Por eso le pusimos la Teca de Don Napo. ¿Verdad? La trayectoria de nosotros, poco a poco hemos ido mejorando las instalaciones, pensando un poquito en el ecoturismo. Tenemos ahora piscinas, tenemos ahora el paseo de lancha. Si usted quiere venir a pescar, también es permitido. Tenemos varias alternativas y cada vez estamos cubriendo como áreas en las cuales no teníamos. Ahora contamos con un área de cosas solo naturales, jugos naturales, frutas, que antes no había. Además de que creo que lo que más le encanta a la gente es que somos un restaurante al aire libre. Usted está, además de comiendo bien y pasarla rico, está al aire libre. Así que invitarlos para que nos visiten. Estamos a 2.5 kilómetros de la cabecera departamental. Aquí es el Cantón San José, el caserío La Concepción, que pertenece al municipio de Chalatenango. Así como PH invita a que vaguen siempre con turismo responsable. No olviden, por favor, suscribirse al canal y activar la campana para las notificaciones.